Otra cosa que nos puede mejorar bastante la apariencia de la aplicación es que metamos toda la grilla en un componente que se llama un frame. Les voy a crear un frame y ¿qué vamos a hacer en este frame? Toda esta que es la cuadrícula principal, vamos a anidarla dentro de ese primer frame. Entonces voy a cortar esto para allá, control X y todo lo ponemos dentro de un frame. Ahora, ¿qué propiedades tiene el frame? El frame es como una tarjetica. Entonces, a la página principal voy a colocarle un color, voy a colocarle un background color y le voy a poner un color a esta página. Le voy a poner silver. Silver es como un grisecito clarito. Y luego le voy a colocar aquí el frame. El list view tiene una propiedad que se llama el separator visibility y le voy a poner que vaya sin separadores. ¿Por qué? Separador es la rayita que me puso entre cada cosito. Venga, miremos qué efecto tiene haber colocado un frame. Frame es tarjeticas. Me las va a mostrar como unas car cada mascota. Ya para la próxima le voy a pelear con despacio a esa imagen que no sé por qué no me está mostrando. Ahí va. Corramos de nuevo la aplicación. Entonces, si le decimos aquí login, entonces, bueno, pero resulta que ahí quedaron las dos tarjetas, pero una tarjeta quedó montada encima de la otra, o sea, las dos no tienen separación. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Vamos a decirle a este frame. Vamos a colocarle una propiedad que se llama margin y en el margin le voy a poner 0 a la izquierda, 0 a la superior, 0 a la derecha y 5 en la inferior. Solamente quiero la margencita inferior entre tarjeta y tarjeta. Y otra propiedad que me gusta aquí es que yo le puedo colocar hay una propiedad que se llama border radius, se me perdió, corner radius. Y el corner radius le voy a marcar 30 para que me redondee un poquito los bordes de las frames. Quedan más bonitas. Ahí también puede tener sombra. Pongámosle sombra. De una vez parémoslo. Y otra propiedad, creo, si no recuerdo, ya la propiedad hash shadow. Pongámosla en true. ¿Cuál es el hash shadow? Tengo que esperar la siguiente compilación. En esta no me la coge. Entonces, paremos acá. Y ahora sí, corrámosla de nuevo. Es uno, crear las interfaces, no necesariamente porque sea Xamarin Forms, significa que las interfaces son feas. Uno puede crear unas interfaces muy bonitas, muy profesionales en Xamarin Forms. Luego ya cuando pasemos a Xamarin Classic, vamos a llegar a otro nivel incluso más heavy de interfaces, en el cual podemos hacer lo que queramos, todo. Ya no estamos supeditados a las reglas que me da Xamarin Forms de la interfaz. Si le decimos aquí login, ahí va de nuevo. Entonces, mira, aquí tenemos ya tenemos las tarjeticas, ya las redondeamos un poco y se nos ve. Entonces yo digo, está que, y eso qué lástima que no se vea la foto, porque cuando viendo de la foto se queda muy bacana esta vista. Ahora, vamos a hacer otra cosilla. Ya hasta ahí, creo que el border radius está muy grande en 30, le voy a disminuir a 10. Y ahora probemos cómo se ve esta misma interfaz, cómo se nos ve esta misma interfaz en iOS. Y uno empieza a encontrar dolores de cabeza. Ya les digo a qué me refiero. O sea, no necesariamente porque sea Xamarin Forms estamos ganados con las interfaces. Encuentra uno que hay cositas que se les pecuecan a uno entre interfaz e interfaz. Vamos a compararlas. Aquí tengo, esta es la de Android, esta es la de iOS. Esperemos a que ejecute. Mientras me ejecuta la de iOS, voy a poner aquí en memoria otra vez. Cada que uno la ejecuta la aquí. Ese fue el icono que le puso. Cada que uno la ejecuta, ya la deja instalada en el teléfono. Dale aquí login. Aquí estaba ya procesando. Y ahora vamos a ver cómo se nos ve en MyBet. En la de iOS. Este es el Splash, que es horrible, pues es Splash azul. Luego lo vamos a cambiar. Se nos agranda la. Es que tengo un lío ahí que no. Pero que el lío no es. Yo creo que es caché en el hijo de madre teléfono. Sí, es que en iOS sí salió. Ahora, vean esta diferencia.
se dan cuenta que los list view en iOS tienen tamaño, tienen color de fondo, pero en Android no. Entonces uno tiene que empezar a pelearle a las dos interfaces. Ve, es como está quedando de bonito, como está quedando de bonito iOS. Entonces, y diferencias. Si le hubiera puesto 200 a la imagen, queda un poquito más grande. Queda más grande la imagen. Ahora, pues 200, pero le estamos controlando el height. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, para que no se nos vea como esta diferencia tan horrible, a la list view vamos a colocarle una propiedad que es el background color. Resulta que el background color en Android es transparente, pero en iOS no es transparente. Entonces, para que sea transparente en ambos, ¿cómo lo solucionamos? Hay que definirle transparent aquí también. Creo que es eso. Y vamos a, ya que sí mostró la imagen, yo decía, pero coño, ¿por qué no muestra la imagen si la debe mostrar? Vamos a poner la imagen un tantito más grande, pongámosle a un width de 150. ¿Esto cómo lo arregla uno? Esto lo arregla uno compilando y probando. Ahora, una de las cosas que tiene Xamarin Forms es que él no... Ay, aquí me equivoqué en algo. Una de las cosas que tiene Transparent, no es, es que aquí me equivoqué, no es Transparent, Transparent. Una de las cosas que tiene Xamarin Forms es que no tiene un previsualizador de interfaz. Hay una herramienta que se llama Gorilla. Uno puede instalar un complemento de terceros que se llama Gorilla, en el cual uno con Gorilla uno puede ir viendo cómo quedan las interfaces. Sino que es que cuando uno es más pro, uno no le gustan los visualizadores. Cuando pasemos a Xamarin Classic, sí hay un previsualizador para Android, que uno va viendo cómo le va quedando la interfaz como en un diseñadorcito lo más de bacano. Pero igual uno tampoco lo termina usando. Vamos a probarlo aquí primero cómo nos quedó el cambiecito. Le pusimos un poquito más ancha la imagen y le colocamos color transparente. Ahí va el splash. Yo sí estaba cabrón con la imagen y ¿por qué no las muestra? Hay que pelearle porque no me la está mostrando en iOS. Entonces este botón es muy feo. Ahorita lo organizamos también este botón. Entonces vea que ahí sí, al colocarle 200 a la imagen, pero ¿qué nos pasó con el name? Este name, sí, que se nos montó, o sea, nos descuadró todo. Ahora, esto porque es un iPhone 8, pero si yo lo corría en un iPhone 8 Plus, de pronto que es más grande, se ve bien. Entonces yo siempre, mi recomendación es que probemos que las cosas nos funcionen mejor en teléfonos pequeños. Si funciona bien en teléfono pequeño, se acomoda más fácil a teléfono grande. No se acostumbren a probar en teléfono muy grande, porque luego cuando lo corra en uno más pequeño, paila. Listo. Ahora, es imposible uno también garantizar los tamaños en cualquier resolución. Uno cuando publica la aplicación dice, tienes disponible para teléfonos de estas características. También no podemos abarcar todo porque se nos vuelve imposible. Listo. Entonces ya para no molestarle mucho a esto, dejemos la imagen de 100 para que no me despapalle el resto de cosas, para que se nos vea bien un iPhone 8. No es el más grande de todos. Lo que es iPhone 6, 7 y 8 tiene el mismo tamaño. Ya los versiones Plus ya son más anchitas. Y el iPhone X, lo que es más alargado. Los X tienden a ser más alargaditos que los 8. Bueno, ahí vamos. Ahora, pero yo quiero, yo quiero darle vida a ese botón, a esa X. Pero aquí nos vamos a encontrar con un dilema. El dilema que tenemos es que cuando yo seleccione, yo voy a colocar que cuando me hagan clic en la pestañita me pase a otra pantalla donde ya me muestre todos los detalles de la mascota y donde me muestre la historia médica de la mascota. Y ahí es donde está. Por eso es que el objeto, por eso es que el API nos devuelve un objeto gordo para no tener que estar haciendo llamadas. Y es que funciona muy bien, funciona ágil. Donde yo al tocar ahí tuviera que ir al API nuevamente, mis tiempos de respuesta serían horribles, mi aplicación no funcionaría así dinámica, nos debemos de cuidar mucho de eso. Volvamos nuevamente aquí al login. Entonces básicamente lo que hace es como que entra el objeto que se consumió desde el servicio y empieza a entrar por los añadidos y cada uno es una página. Sí, cada uno es una página, correcto. Entonces mira pues, ahorita después miramos eso, vea que ya nos quedó muy bonita, vea como quedaron de bonitas las tarjetas ahí. Y siempre los tamaños son diferentes. Ahora, cuando yo toque aquí, ¿yo qué quiero? Que pase a la otra pantalla. Entonces, pero para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle, no todos los objetos tienen el propiedad command. Tengan en cuenta eso. Los únicos, el command, lo que son los botones, los toolbar, algunas herramientas tienen la propiedad command. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Vamos a colocar, cuando yo no tenga command, lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar una colección que llama los gesture recognizer. Y yo con mediante gesture recognizer le puedo dar vida a cualquier cosa. Es decir, yo puedo hacer que cuando toquen un label dispare una acción, que cuando toquen una imagen dispare una acción, cuando toquen cualquier cosa.
así no tenga la propiedad Common, pero eso lo hacemos en el siguiente video. Si le ha gustado, dale dedito arriba, nos vemos en la próxima.